nuevamente acá en este programa con la presencia de mi queridísimo amigo José. Vamos el día de hoy a realizar un osobuco en salsa de cerveza negra. Insumos, por favor, José, vamos a dictar los insumos, si fueras tan amable. Tenemos vainita bebé, zucchini en rondel, champiñones en gajos, zanahoria rallada, tomate, cebolla, ajo, sal, pimienta, papa guamantanga, finas hierbas, lindo. Y tenemos para nuestra decoración reducción. Y algo importante, nuestra cerveza negra y nuestro sobuco. Las cantidades son importantes. Vamos a decir unas cantidades para dos, para una ración. Tenemos 30 gramos a 40 gramos de vainita bebé, 40 gramos de zucchini, 20 gramos de zanahoria rallada, 40 gramos de champiñones, unos 30 a 40 gramos de chorizo o tocino, una unidad de tomate, un cuarto de cebolla, un diente de ajo, sal, un promedio de 4 a 5 gramos, finas hierbas, pimienta y el osobuco 180 gramos, una reducción de balsámico. La cantidad a usar de cerveza negra va a ser un promedio de 40 a 50 mililitros. De igual manera tenemos nuestro fondo oscuro de res que vamos a usar un promedio de 150 mililitros de reducción. Lo primero que tenemos que hacer, y nuestro amigo José nos va a ayudar, primero es, vamos a marinar la carne. La carne ya está marinada, es una parte de los osobucos, es la pierna o la pata de la res, ¿cierto? Vamos a precalentar nuestra sartén. Ya la sartén está precalentada, incorporamos un poco de aceite vegetal. Luego vamos a temperar la sartén. Una vez temperada la sartén, vamos a llevar a sellar. ¿Qué necesitas? Tu pinza. Okay. Siempre es importante temperar la sartén para dorar la carne. Ahí te faltó temperatura. ¿Te parece mejor? Levántalo. Levántalo, exacto. ¿Ya? Se lo va. Exacto. Siempre la sartén, José, cuando vas a incorporar, exacto, un lado para un lado. Nunca, nunca directamente a la sartén, exacto, volea, exacto, listo. ¿Ya? Bueno, lo que vas a hacer es dorar. ¿Qué te falta? ¿Ya? Tranquilo. ¿Sí? Vamos a hacer el corte de del tomate, ¿te parece, José? ¿Ya? Vamos a hacer un corte... y la cebolla o tomate, ¿no? Corte unos un macedonio o un jardinera, cortarlo primero, exacto, ¿okay? Por la cuerda transversal, exacto, listo, ¿okay? Preparamos ahí, igual va a ser el tomate solamente vamos a usar la mitad del tomate, ¿okay? Vamos a cortarlo en dos. Vamos a sacar las pepitas o despepitarlo. Exacto. Igual un corte en jardinera o si no en macedonia. Mientras tanto te voy a apoyar para darle la vuelta a la parte. ¿Okay? Una vez sellada la carne, voy a pasarlo a reservar, ¿no? Bajo la temperatura, ¿ok? Y voy a incorporar la cebolla, ¿no? Y el tomate, ¿no? Primero la cebolla, ¿te parece? Exacto. Vamos con la cebolla. ¿Ok? Ya la temperatura bajó. Incorporando la cebolla también la temperatura baja, porque la cebolla tiene una temperatura promedio de 16 a 15 grados. Bajando la temperatura, luego incorporamos el tomate. ¿Okay?
¿Estamos? Ya. Incorporamos ahora nuestro champiñón. ¿Listo? La mitad del champiñón, por favor. Pasando, ¿no? Luego incorporamos nuestro tocino o chorizo. Una vez que estamos ya dorándolo, sellándolo, vamos a tener que desglasarlo con nuestra cerveza, todavía no, José, nuestra cerveza, ¿ok? Paralelamente, tenemos que también hacer nuestra papa guamantanca, llevar a cocción, ¿ok? Entonces, mientras se dora, ¿no? Hemos incorporado la papa guamantanca, ¿no? A cocción, por hervor, un poco de sal, unos 10 gramos de sal. Luego ya estamos dorando nuestro aderezo básico, a partir de champiñones, ¿no? Tocino, perdón, chorizo, cebolla. Ahora sí, tenemos que incorporar nuestro... A ver, José, por favor, si fueras tan amable, incorporamos. Exacto. Desglasamos ahora con un poco de cerveza, unos 50 mililitros, ¿vale? ¿Vale? Un poquito más, un poco más. Ya. Incorporamos nuestro fondo. ¿Vale? Un poco más. ¿Vale? Exacto. Y para texturizar incorporamos nuestra zanahoria. Será la mitad de eso. ¿Listo? Ok. Un poquito de finas hierbas, ¿no? ¿Sí? Acá tengo finas hierbas. ¿Listo? Ahora sí, tapamos, ¿no? Llevamos a cocción, bajamos la temperatura, ¿no? Y llevamos a cocción un promedio de 35 a 45 minutos, ¿no? Ese es un sobuco de 150 a 180 gramos, ¿no? Vamos a llevar a cocción, lo voy a tapar. Listo. ¿Ok? Ya está, ¿ya? Sí, cortamos. Listo, el osobuco ya está realizado, como pueden ver, ya está. Ahora vamos a saltear nuestros vegetales y Pepe va a sellar o dorar las papas guamantanga. Pepe, por favor. Siempre la temperatura es importante, chicos. ¿Ya? Eso. Entonces yo te voy a esperar hasta que tú estés listo. Ahora, el aceite ustedes lo pueden aromatizar con tocino, lo pueden aromatizar con ajo, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso lo estamos aromatizando con finas hierbas, ¿no? Ahora vamos a esperar dorar a la papa para un momento de servir, ponerlo de cama y encima vamos a incorporar los vegetales salteados y a su vez vamos a incorporar el osobuco, ¿no? Un promedio de más o menos unos 3 a 4 minutos a sellarlo, ¿okay? Mientras tanto, yo voy a empezar ya a incorporar un poco de aceite de oliva. A incorporar, estoy temperando siempre mi sartén. Un poquito más dorado. Siempre la temperatura del sartén tiene que estar al golpe para poder yo trabajar y el plato, sobre todo, darlo presentado. ¿Sí? Okay, el aceite de oliva es un aceite ligero y rápido, tiende a calentar. Vamos a dorar ahora. Por champiñones, para levantar la temperatura. Ya porque veo que Pepito ya está. Ok, Pepe, ponlo de cama.
Pepito. Ponlos ahí en la cama. Ahora, todos estos vegetales están previamente ya cocidos, ¿no? Sobre todo la vainita, excepto el zucchini. El zucchini es rápido, como es bebé, son tiernos, ¿sí? Una sola flameada, esto ya está. Entonces, vamos ahora a ir a la mesa de trabajo. Listo esto acá, Pepito. El aceite que nunca va a caer acá, porque si no, voy a hacer esto. Estamos ahora apreciando, ¿no?, un osobuco en salsa de cerveza, ¿no? Permíteme, y ahora lo vamos a decorar con una reducción de aceite balsámico, ¿no? Okay. Sencillo, fácil de preparar, lo único que tener es un poco de deseo y las ganas de poder hacerlo. Bueno, el día de hoy presentamos nuestro osobuco en salsa de cerveza. Espero que os guste y hasta la próxima. Gracias.